Hola, Hola amigos de la sala de sala de lectura, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro 12º programa de niños, hecho por niños, para niños y adolescentes. Espero que se encuentren muy bien y la pasen genial con nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial y espero que la disfruten. Y para recordarles que hoy, este programa es el año, ya cumplimos el año aquí en la sala de lectura. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Hola, Keila, ¿cómo estás? Hola, Camila. El día de hoy yo me encuentro muy bien, muy emocionada, porque como lo acabas de mencionar, estamos en nuestro 12º programa, recordando que nuestro primer programa fue con Persona Normal, pero muy emocionada que ya sea el 12. ¡Qué bueno! Así es. Bueno, ahora presentamos a Mateo. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Hola, Camila, ¿ya me escuchan? Creo que tenía un problema con mi audio y pues dije unas palabras muy bonitas, pero se las voy a repetir, de que estoy muy feliz de este programa, que hayamos cumplido un año, que es un programa hecho por niños, para niños y no tan niños, que hemos hecho muchas amistades, hemos conocido muchos autores y estoy muy feliz por hacerlo con esta gran invitada de este día. Gracias, Mateo. Keila, ahora presentaremos a nuestra invitada especial. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Qué bueno, gracias. Yo estoy muy contenta de que me hayan invitado. Es un grandísimo honor estar en su aniversario. Muchas felicidades por tener la sala de lectura de La Pirinola. Está increíble el esfuerzo, está increíble que ustedes sean tan jóvenes y que hagan cosas tan chidas y que además lean y todo. Entonces, estoy encantada de que me hayan invitado. Y estoy un poco envidiosa por al ver el solazo que tiene Mateo. Yo ya tuve que prender la luz, tengo un frío tremendo. Y muy contenta, muy emocionada de estar acá. Gracias, Ana. Nos sentimos muy felices de que estés aquí con nosotros. Antes de comenzar con el tema, nos gustaría hacer un recorrido con un saludo a todos los invitados que nos han apoyado en este año, empezando con nuestro primer programa, Libro Físico versus Libro Digital. Muchas gracias a Toño Ramos, Cristian Reyes, María Baranda, Salvador Brurrer, Frida Lochner, Toño Malpica, Bernardo Fernández, visitando la librería Educal, Alfonso Origel, Norma Muñoz Ledo y hoy nuestro 12º programa contigo, Ana Romero. Muchas gracias a todos. Bueno, recordar es volver a ser feliz. Y ahora vamos a dar lectura a una reseña de nuestra invitada, Ana Romero. Bueno, Ana Romero no sabe bien cómo funciona el mundo. A menudo se ataranta a leer los periódicos y mejor se salta las noticias hasta llegar al crucigrama. Para cubrir su falta de entendimiento, le dio por crear otros universos y como dibujar no sabe, no tuvo más remedio que hacerse escritora. Ha publicado unos 20 libros. Alguna vez quiso ser actriz, cree que las ardillas tienen algo personal en su contra y todos los días amanece con los pelos parados. Su más grande sueño es dar con la mezcla exacta de palabras que hagan de este mundo uno mejor. No lo ha conseguido, pero amenaza con seguir intentándolo. Gracias. Esto es una forma de presentar a nuestra invitada Ana y espero que ella se la esté pasando muy bien con nosotros. Sí, estoy bien padre. Es momento de presentar ahora sí nuestro tema, lecturas cambiadas. Comenzamos explicando qué significa una lectura cambiada. Una lectura cambiada es un intercambio de libros, pero no el que todos conocemos, donde tú me prestas uno y yo otro. Esta lectura cambiada debe poner en marcha el plan maestro de las lecturas cambiadas. A continuación, les daremos unas reglas para hacer esta lectura cambiada. Bueno, yo voy a decir las reglas y Ana, ya que mencionaste lo del sol, es que yo no me encuentro en mi casa, yo me encuentro en Hermosillo. Venimos a hacer algo de acá de mis papás y tuvimos que salir. Y por eso estoy aquí, pero aquí van las reglas. Debes elegir a la persona con la que vas a intercambiar el libro.
si es posible ser una amiga o amigo, más bien casi hermana o casi hermano. Cada uno buscará un libro con las siguientes características. Deben elegir un libro que no hayan leído y quisieras leer. Deben ponerse de acuerdo que el libro que elijan será del mismo género. El libro no debe ser más de 200 hojas. Esto para poder llevar a cabo el siguiente punto. La lectura se debe realizarse en un mes para así poder realizar el plan maestro de las lecturas cambiada. Que el libro que intercambiaste ahora lo leas tú. Está buenísimo. A los 2 meses será 2 libros leídos y ahora es momento de compartir cómo nos fue. Pero este plan maestro no puede ser lo mismo sin ustedes, así que vamos a necesitar de su apoyo. Invitamos a nuestra comunidad de Facebook a participar. Compartan en los mensajes una regla que ustedes consideren que debe tener este plan. Este plan lo publicaremos en nuestra página para que lo gusten y se unan a la lectura cambiada. Algunos lo vamos a leer durante el programa. Además, estarán participando en la rifa de los libros. La regla más creativa será la que gane. Que gane el libro de Casi Hermanas que más adelante presentaremos, que en esta ocasión será digital. Ahora vamos a pedir a nuestra invitada Ana, que ella también nos ayude con este plan maestro. ¿Qué nos puedes decir que le agreguemos o le quitamos o lo que tú digas, Ana? Estoy pensando, ¿eh? Y creo a ver, primero cada quien va a leer el libro que te eligió la otra persona, o primero el libro que elegiste tú. Básicamente sería como un intercambio de libros. Yo, por ejemplo, yo y Camila, y usted y Keila. Yo y Camila elegimos un tema, un género, perdón. Yo, por ejemplo, elegimos ficción. Ella me dio un libro de ficción que ella quiere leer, que no haya leído, claro. Y yo le doy otro igual. Entonces, en un mes terminamos el libro que nos dio y le regresamos el libro que ella nos dio. Y así hacemos como 2 libros en 2 meses. Y así es como la lectura cambiada. Ok, es que creo que estoy pensando, a ver si nos ayudan en el Facebook. Estoy pensando en una regla que haga que las dos personas se cuenten el libro y a partir de eso a lo mejor algo puede cambiar en la lectura, pero todavía no se me ocurre la regla. Déjenme pensarla y mientras platicamos a ver si se me ocurre cómo afinarla, ¿va? De todas maneras, Ana, tú piénsala y nos dices más adelante. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y ahora es tiempo de nuestra tradicional entrevista hacia nuestra invitada especial. Yo voy a comenzar con mis tres preguntas, Ana. Como casi siempre lo digo, a mí me emociona mucho esto de la entrevista, porque desearía estar frente a tantos escritores y preguntarles lo que yo quisiera y hacerle 1,000 preguntas, no solo 3 o 5. Me emocionaría mucho. Pero regresando a la entrevista, mi primera pregunta es, ¿en qué te inspiraste para crear a Sara y Lara? Me inspiré, yo creo que en mí misma, un poco en mi hermana, en mis amigas. Este libro tiene una dedicatoria que está dedicado a las ladies, así dice. Las ladies, así se llama el grupo de chat que tengo con mis amigas. Y son como las más cercanas, las tenemos, nos contamos todo y tal. Y siempre me ha intrigado el asunto de las amistades, cómo muchas veces no tenemos tantas cosas en común con nuestros amigos, ¿no? A alguien le gusta el reggaetón, y a alguien le gusta la banda, y alguien no come para nada frijoles, y a aquella de allá no come nopales, y así somos distintos. Y sin embargo, las amistades se construyen de otra manera, tienen que ver más con lo emocional o con el pensamiento, y resulta que está padre tener amistades que tengan tantos puntos de vista diversos, porque entonces uno aprende más y está, no, a mí no me gusta tanto que todo el tiempo me estén diciendo que estén
O sea, sí me gusta, pues, estar de acuerdo con la demás gente, pero también me gusta cuando alguien me dice, no, 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 esa película es fantástica, y yo digo, no, es malísima, porque oyendo otros puntos de vista como que se amplía la cosa y le encuentras cosas que no viste, y eso me gusta. Entonces, yo creo que Sara es un poco yo, y Lara es un poco mi hermana, pero en realidad las dos son, o sea, no, no tan claramente las dos, son la suma de todas mis amigas. Así, mi hermana es como súper fresa, bien peinada, y así, siempre anda muy mona, ¿no? Y yo no, claramente. Entonces, es como la suma. Yo quería hacer sobre todo un libro que fuera un elogio a la amistad, porque para mí las amistades son lo más importante después de la familia. Son lo mejor. Son lo mejor, están más padres incluso que los novios, no lo cuenten mucho, pero sí están más padres, duran más. Y eso, que, y también quería hablar de monstruos. A mí los monstruos me gustan un montón. Desde chica, desde toda la vida me encantan los monstruos. Entonces, por eso quería hacer este libro, de monstruos y de amigas. Entonces, las ladies son Lara y tú eres Sara. Más o menos. Más o menos. Qué buena historia. Qué chilo que se llamen las ladies. Sí. Pues mi segunda pregunta es, ¿con quién te cambiarías de vida? Qué chila pregunta. En el DF decimos chida, me gusta cómo dicen ustedes chilo. Qué chido, qué chilo. Bueno, los dos. Es que eso me ocurrió, no sé, a lo mejor yo estoy loca y a ustedes nunca les pasó, pero cuando llegó mi hermana a este mundo, yo sentí que la vida no tenía sentido y que nadie me quería y que todo era horrible y yo me iba a ir de la casa, porque ahí no tenía. Y además, llegaron a meter su cuna a mi cuarto, entonces, híjole, sí me ardió muchísimo. Entonces, yo mi sueño era agarrar, estaba leyendo o viendo, no me acuerdo, Tom Sawyer. Y entonces me encantaba que Huckleberry Finn siempre traía un palito y un paliacate con todas sus pertenencias, ¿no? Ese era mi sueño, encontrar un paliacate y meter todas mis cosas y largarme a la aventura. Porque mi familia pues no me entendía, no me quería, y era la peor familia del mundo. Y yo me quería ir, y también desde chiquita he tenido mucha fascinación por los circos. Me encantan los circos, me vuelven loca. Y yo quería irme con el circo. Me asomaba a la ventana a ver si pasaban los del circo, por supuesto que nunca pasaron, pero como por mi calle estaba el descampado donde se ponía el circo, yo decía, pues por aquí tienen que pasar, y ya que cuando yo los vea, pues me les pego, y a ver, porque además me parecía una vida ideal, no había que ir a la escuela, estaban siempre de viaje, podían comerse los algodones y las palomitas, tenían animales, todavía había animales en los circos. Y además se vestían con unas cosas espectaculares, los domadores ahí con sus trajes súper elegantes y las trapecistas súper guapas. Y yo pensaba que era la mejor vida del mundo. Entonces yo me hubiera cambiado, pero así, con una facilidad, por alguien del circo. Pero con mucha facilidad. Ana la cirquera sería. Ay, sí, estaría increíble. No sé bien de qué iba a trabajar en el circo, pero no les, ya ahí me iban a encontrar un talento oculto que yo tenía. Pues iríamos a verte si fueras cirquera. Muchas gracias. Pues ya, esta es mi última pregunta y dice, ¿qué piensas transmitir a través de este libro? Pues primero, quiero hacer reír. Eso es como así, cuando lo empecé a escribir fue lo que tenía como muy, tenía más o menos clara la historia y todo, pero lo que yo quería era hacer reír a la gente. Este libro lo escribí un poco muy mucho durante la pandemia, donde toda la gente estaba triste, y a mí me gusta mucho la comedia, pero en ese momento me parecía que era fundamental que nos riéramos, porque si no nos íbamos a volver todos locos. Entonces, a mí me gustan mucho los libros de risa, me encantan, y creo que es bien complicado. Nunca me lo había, o sea, siempre trato como de meter humor en mis libros, pero nunca me había propuesto que todo el tiempo hubiera chistes, y híjole, me jalaba los pelos, porque decía, no, pues es que no se me ocurre nada gracioso, y esto que pone más aburrido que, o sea, pasé las de Caín,
y me di de topes contra la pared 1000 veces porque es esta, no sé, gracia, no le hace gracia a mi mamá que me ríe todo. Entonces, lo pasé muy mal, pero esa fue como mi principal intención. Quería hacer reír a la gente, quería hablar de la amistad, quería hablar de cosas que nos salvan, cosas chidas. La risa, los amigos, los monstruos. Los monstruos a mí me gustan mucho porque son otra cosa, son distintos a los humanos. Y entonces, a mí me parece que no siempre la pasan bien porque no son comprendidos. Entonces, muchos de nuestros temores, si le dedicáramos medio segundo, el racismo, por ejemplo, ¿no? Que el racismo, el clasismo, mucha gente tiene miedo de otras formas, de otros físicos, o de otras formas de hablar, o de otras formas de ser. Simplemente la rechaza porque les teme, pero cuando empezamos a conocer esa otra parte, se quita el miedo, por lo tanto se quita el rechazo. Entonces, eso me parece que son los monstruos. Y pues eso es lo que yo quería transmitir, que los monstruos en realidad están padres. Y que también los humanos tenemos una parte medio gacha. También inventamos chismes y nos picamos los ojos. O sea, somos humanos, somos personas todos. Pues, en lo personal, a nosotros tres sí nos transmitió mucha risa. Ah. Y, pues, los monstruos nos gustaron mucho. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Gracias por responder mis tres preguntas. A continuación, Mateo dirá las suyas. Gracias, Kay. Bueno, yo voy a decir mis tres preguntas y la primera dice así. ¿Cuál es tu ritual para escribir? Híjoles. Es un rollo, porque además yo no sé los demás, pero a mí me da por papalotear. Entonces, ay, ya me voy a sentar a escribir, pero necesito un té. Entonces, voy por el té. Ya me voy a sentar a escribir, pero, ay, la ventana está abierta, tengo que cerrar. Ay, se metió la mosca, ahora cómo la saco. Ay, pero es como todo, o sea, según yo tiene que estar todo listo y preparado, y en realidad no es cierto. Cuando, para todas las cosas que escribo, hago una lista de música. Entonces, antes de empezar así, de teclear la primera frase, yo escribo en un cuadernito. Antes de empezar a pasar todo a la compu, ya tengo que tener mi lista. Entonces, me puedo tardar semanas haciendo mi lista y poniendo mis fotos y todo. Pero en realidad no. Hago todo un ritual y al final no necesito ningún ritual. Porque descubro que, si, por ejemplo, antes que se viajaba, en los aeropuertos o en los aviones, en las salas de espera, es un buen momento, y todo está lleno de ruido, y está lleno de gente, y pasan, te dan un aventón, y no importa. Hay como ciertos lugares que yo no sé por qué, los transportes a mí me provocan muchas ganas de escribir. Entonces, tengo muchos rituales y ninguno sirve, no, nada. Ya al final, después de tantos años, he descubierto que el único ritual que necesito verdaderamente para escribir es tener un lápiz y un cuaderno, nada más. Según yo, necesito la música y la vela y el café o el té, o no es cierto. Vamos, con el paso del tiempo, pero también están padres los rituales. También es muy lindo, por ejemplo, hacer una lista, porque te vas imaginando en qué momento de la novela y vas a meter esa canción, o como qué pega con qué cosa, y esta canción le encantaría a tal personaje. Está muy padre porque también estás pensando en la historia. Entonces, ya cuando te sientas a escribirla, ya la historia, en teoría, se va a contar solita. Esos son mis rituales. Está buena la pregunta, Martín. Qué curado que tú en tu mente te imaginas todo lo que le vas a poner antes de escribir una palabra. Y ajá, eso a mí me gusta mucho de lo que hagas, lo que me dijiste. Está muy interesante también. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el libro que más trabajo te ha costado? Todos, todos los he disfrutado, todo. Yo creo que de los que han salido, bueno, hay uno que acabo de terminar que fue peor todavía, pero yo creo que por la razón que les acabo de contar, que es que lo escribí a media pandemia, bueno, no a media, o sea, me agarró la pandemia a comenzar, yo tenía que entregar y me fui retrasando, y era ese momento en el que nadie sabía nada, todos estábamos asustados y así. Entonces, y como además, pues si vas a escribir un libro más o menos donde hay de todo, pues está bien, porque te salta las partes chistosas y te vas a las partes más complicadas, ¿no? Pero aquí se supone que todo iba a ser chistoso. Entonces me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. No me podía concentrar, se me iba la cabeza porque oía, y entonces hay 27 contagios y 24 vacunas y no hay vacunas. Y
y yo me volvía loca. Me costó mucho trabajo concentrarme. Eso fue lo que pasa, porque todos los libros al final cuestan trabajo porque te vas como desprendiendo de cosas de ti misma y luego viene el proceso de teoría, que es un horror y hay que corregir y corregir y corregir. Y de tanto releer lo mismo dices, pero qué porquería, ya lo odio, soy la peor escritora del mundo, porque ya estás harta. Entonces ves una coma donde no la hay, o ay, la coma aquí faltaba, no faltaba. Es un proceso tedioso, da mucho fastidio. Pero nunca me había pasado que me costara mucho trabajo. Yo disfruto mucho el momento de escribir, lo disfruto y me río sola como mente. Y luego me gana el cerebro a la mano. Entonces ya empiezo con una letra disque muy linda, que no tengo linda letra, pero empiezo con una letra más o menos ordenada y luego al final es así, ¿qué habré puesto? Porque como que ya quiero seguir contando. Y con este me pasó poco, la verdad, sí lo padecí un poco. Yo creo que ese mata. Muchas gracias para decirme eso, que está muy difícil por la pandemia. Entiendo que lo de las complicaciones, ¿no? No te dejaba pensar de, no, y si esto, el contagio. Muchas personas, sí, y pues nomás era como estar más tranquilos, ¿no? Y cuidarnos. Sí. Y la última pregunta es, ¿de dónde surge la palabra enque? La palabra enque es un apellido alemán los abuelos de un amigo se apellidaban enque. Entonces, o sea, sí existe el apellido. Y a mí me gustó mucho porque me sonaba como a enclenque. Entonces, es una palabra que no tiene una, o sea, no tiene traducción, no tiene una correspondencia al español. Y me gusta porque es una palabra rara, que suena, como a mí me sonaba enclenque, yo quería que estos yetis, que son el señor Enke, es una cosa gigantesca, ¿no? Pues es un yeti, medio yeti. Entonces, él no es nada enclenque. Y me gustaba que su apellido fuera todo lo contrario a él. Por eso se apellidan así. Pero sí existe, no sé qué quiere decir. Lo oí alguna vez y se me pegó porque dije, ¡ay, enclenque! Boba que soy. Entonces, podríamos decir que la familia Enke es alemana. ¡Ey! Digamos que es de por allá, lejos, donde hay muchos monstruos, de unas montañas por allá perdidas. Es como de Transilvania, así de un lugar lejos donde está. Nosotros no sé si todos lo digan, pero por ejemplo, mi mamá me dijo que enque es como enque mi tía. Decir que estoy con mi tía. En mi pueblo se dice ancá. Yo soy de Michoacán y es ancá. ¿Dónde vas? Ancá, cuca. Acá mi tía. Nosotros decimos en que mi tía es lo que ve con mi papá. Ah, qué chido. Ah, mira, pues ya tiene otro significado. Muchas gracias por contestar mis preguntas y mi compañera Camila va a hacer la siguiente. Va. Bueno, Ana, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu personaje favorito de Casi Hermanas? Ah, ya todos los quiero. me gusta mucho todos, me gusta mucho la narradora, me encanta la narradora, no podemos decir quién es porque sería spoiler, pero me gusta la narradora, me gusta mucho la perra y me gusta mucho el cantante y me gustan todos, el cantante me gusta mucho, es que fíjense que les voy a contar que ese cantante que se llama Monty Charlana tiene base en un cantante de la vida real que se llamaba Charlie Montana. No es para niños, pero si le quitan el sonido pueden ver sus videos en YouTube. Estaba loco, estaba como una cabra y no tenía cejas. Y hace esas cosas que hace Monty Charlana en el escenario, así. Se vuelve loco, es una locura. Y entonces, como que en mi círculo cercano yo siempre quise ir a una de estas tocadas y nunca me dejaban. Mis papás decían que era muy peligroso. Y entonces me quedé, y como nunca me dejaron ir, pues entonces yo me lo inventé, ¿no? Que digo, vi muchos videos así. Y luego dio la casualidad de que Charlie Montana murió de COVID cuando estaba por publicarse el libro. Y mi intención en esta vida era ir a regalárselo. Y pues ya no pude. Pero bueno, a lo mejor por eso que todos los personajes me gustan mucho, todos los quiero un montón. Todos tienen una parte
de mí. A todos los quiero, menos al vecino refunfuñón. Es como ponerte a elegir cuál es tu hijo favorito o cuál es tu mascota favorita. Exacto, pues no todos. Ajá. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿vivirías con los Sánchez o con los Enke? ¡Qué buena pregunta! Pues mira, como soy re trajona, pues viviría con los Sánchez por un lado, ¿no? Pero como a mí me gusta la aventura, procuraría pasar los fines de semana en la casa Enke. Entonces, pues ya me llevo mis toppers, que me dio mi mamá, y ahí me, para, no sé, para meterme al laberinto y explorar, y qué tal que a mí sí me sale un ejército de calacas. No sé, me gustan mucho los castillos, no por el hecho de lujo, sino porque me parece que tienen un millón de cosas por descubrir. Porque ya, entonces, hay un cuarto perdido al fondo del pasillo del ala oeste 24, y en ese armario hay un baúl, y dentro de ese baúl hay una cajita, dentro de la cajita hay una llave que te va con... todas esas cosas a lo mejor ni pasan, pues, pero... Y si sí, entonces eso me encantaría, me fascinaría, o pasar mis vacaciones allá. Ajá, pues sí, es una decisión bien complicada. Pues por eso Sara y Lara tienen que intercambiar vidas, porque, pues, ¿cómo negarse a lo que te gusta? Y, pues, yo creo que sería como si los Enke y los Sánchez estuvieran divorciados y fuera como si fuera con el papá y luego con la mamá. Y eso sería lo ideal para mí. Ya paso las ocasiones con uno y así. Sí. ¿Y ustedes ahorita en cuál elegirían? Ok. ¿Qué es lo que más te gustó de escribir este libro? De escribirlo. Al final, aunque la pasé muy mal, me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo. Y como además yo no suelo hacer unos planes muy exactos acerca de lo que va a pasar. O sea, sí tengo un plan general. Va a pasar como por puntos, ¿no? Unos 10 puntos de lo que va a pasar. Pero muchas de las cosas pues, me las voy inventando. Y la narradora me cayó muy simpática. Entonces, me gustaba mucho, porque como que a ella le salían los chistes, a mí no, pero a ella sí le salían los chistes. Entonces, al final me divertí mucho escribiendo. Lo disfruto mucho. Cuando no estoy disfrutando una historia, es que pues, si no me gusta a mí, ¿cómo le va a gustar a la gente? Entonces, eso, me gusta, disfruto lo que escribo. Una disculpa, se me acaba de ir un poco el internet, pero pues, con lo que alcancé a escuchar, Ana, ser escritora, lo que tú me acabas de decir es que amaste escribir todo este libro, lo disfrutaste y es válido porque ser escritor o escribir un libro no siempre va a ser lo que trama el libro, o lo que hay en el libro, o la portada, o lo que es las imágenes, pero también se vale la opinión de Ana, que me encantó, que es de que escribirlo, tan solo estar escribiendo en una computadora y reírte de tus propios personajes. Sí. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Gracias a ti. Ahora díganme ustedes, por favor, ¿en dónde vivirían? ¿Si con los Enke o con los Sánchez? Con los Sánchez. ¿Con los Enke? Con los Sánchez. Con los Sánchez, sí. Luego vamos a visitar a Mateo a veces. Ah, no, a Camila. Camila es la que va a vivir con los Enke, ¿verdad? Bien, bien, super darks. Bien. Te vamos a visitar. Ok. Bueno, Ana, vamos a continuar con nuestra famosísima, nuestro ritual, que es la pregunta del millón. Es como una forma metafórica o como un ritual, por así decirlo, que nosotros hacemos en todos nuestros programas, desde el primero hasta ahorita. Y la pregunta es, Ana, ¿te gustaría intercambiar vida con cualquier integrante de la sala de lectura? Sí. Yo creo que me gustaría intercambiar vidas. ¡Tan, tararán! No sé. Con los tres no se puede, de acachitos.
Es que fíjense, a mí una de las cosas que más me gustan en este mundo es viajar. Y a mí Sonora me parece una tierra encantadora. Nada más el estado en Hermosillo, pero me gusta un montón. Pero a Nogales voy a ir nomás tenga la oportunidad. Mira, Ana, cuando quieras te podemos invitar, lo que me está diciendo aquí. Y si quieres venir, podemos hacer una dinámica contigo acá en Nogales. Bueno, yo no estoy en Nogales, pero allá con Keila y Camila. Va. Va, pues eso, ya es un rato, Pues sí, me encantaría intercambiar con cualquiera de ustedes porque para conocer otras costumbres y para comer el caldo sonorense todo el santísimo día y para decir chilo con la preciosura con la que ustedes lo dicen, con ese arte. Entonces me encantaría cambiar vidas con, pues, si se puede una semana. Mira, Ana, yo te puedo ayudar a hacer una lección, pero yo te puedo decir, ¿segura que quieres intercambiar conmigo? Porque es que yo juego béisbol y no sé si podrías, no sé si te gusta. Ya me podrías descartar a mí. Híjole, Mateo, sí, híjoles. Es que sabes que es requite largo. De que empieces a... Ah, no, y luego si intercambias conmigo tendrías que jugar una posición, bueno, la más difícil, por decirlo así, que es el catcher. No, bueno, y en cuclillas, o sea, 7 horas en cuclillas, no, Mate, con Mateo no, retiro mi respuesta, con Camila, con Keila. Sí, ¿y ustedes con quién se cambiarían? No. Pues con Mateo no. No me gusta. Yo soy el que no va a hacer ninguna, no, nadie va a... Pero si me dieran la oportunidad de cambiar, sería contigo, porque quisiera saber qué se siente ser una escritora y que anda para todos lados escribiendo y toda la creatividad que tienes y que te da tu cerebro y todo, quisiera poder tenerlo o aprender a cómo tenerlo. No es gran cosa, seguro lo tienes, nomás que no te has fijado, bien fijada. ¿Y tú, Keila? Pues, como Camila dijo también, digo, porque quiero aprender como qué se siente ser escritora, que las demás personas opinen de algo que tú hiciste y que hasta dónde llegar ese libro, o si no, con Mateo, excepto por lo del base. ¿Cómo le haremos? Porque me cocina una pasta muy rica, nada más por eso. Ah, bien. Mira, pues, ¿qué abrazo tiene para jugar béisbol? ¿Ah, sí? Sí. Bien. Lo demás ya sería diferente. Bueno, con práctica todo se puede. Sí, exacto. Qué bien, qué bien. Está bueno cambiar vidas. Pero también para cambiar vidas, cuando no es posible en la vida real, porque luego resulta que los papás no están tan de acuerdo, también se puede escribir. Cuando uno escribe o cuando uno lee, cambias vida con los personajes. Entonces, parece ridículo, pero no es cierto. Yo conozco, o sea, yo conozco Rusia como la palma de mi mano. Y nunca he estado en Rusia, porque me gusta leer autores rusos. Yo conozco, conozco el Bosque Negro, que escribían los hermanos Grimm, y nunca he estado en un Bosque Negro, porque pues ya me cambié con ellos. Entonces he vivido la vida de piratas y de amazonas y de marcianos. He sido marciano con Ray Bradbury. Sí se pueden cambiar vidas, las puedes leer, pero también las puedes escribir, que eso es una de las por las que disfruto tanto escribir y por lo que me encanta mi trabajo, porque invento otras personas, otras vidas, otros mundos. Entonces, por ejemplo, me encantaría poder vivir las vidas de Sara y de Lara. Así, las vidas tal cual y también sus vidas intercambiadas. Como no puedo hacerlo, pues las escribo. Y al hacerlo, pues ya lo estoy viviendo. Entonces, está chido. Sí se puede. Ah, aquí tenemos una nota que no sé quién la... no sé, es que... ¿Camila la quieres comentar, Keila? ¿Mateo? No sé. Ok, es que queremos saber dónde podemos comprar tus libros. Pero antes, yo te quería retroalimentar lo que dijiste. Porque yo también quisiera... cambiar vidas con, no sé cómo decirlo, pero con algo que no es de este mundo. No es extraterrestre, sería otra cosa que no conozcamos, que no sea tan así, tan normal, por decirlo así, que lo conozcan. Y la otra pregunta que hiciste, yo diría que con
con Camila cambiaría vidas. Porque no sé si le dijo a mi mamá, pero nosotros tres somos no primos. Sabía. O sea, somos de la misma familia. Y Keila y yo podemos decir que tenemos más en común. Y yo cambiaría más con Camila que quiere saber cómo ella hace todo, porque ella le puede decir que tiene mejor letra que yo, escribe más rápido que yo, lee más que yo. Quería fuera con Camila y con usted. Sería el intercambio. Gracias. De vida. Y ahora sí, ¿dónde podemos conseguir tus libros? Pues yo creo que deben estar en las librerías grandotas. Si no están, me dicen y yo les reclamo a alguien. No sé quién, pero yo voy y le reclamo. Este en particular de Casi Hermanas se supone que está en todos lados. Y si no está en las librerías en físico, está en la página de Penguin Random House Mondadori, ahí que es la editorial, ahí está la página, está en Amazon, en iTunes, en digital, en muchos sitios digitales. Y eso, en teoría están en todas las librerías, pero como ahora también están. Yo recomiendo, todos los libros ahí me gustan en digital o en impreso, pero es que este tiene unas ilustraciones que están increíbles. O sea, fui muy fan de las ilustraciones, me encantan, y creo que en papel siento que lucen un poquito más, igual ya ni platicamos de las ilustraciones, pero es que Carlitos Vélez es un gran, gran ilustrador, y además metió como cositas ahí, en los cuadros que aparecen en las paredes, por ejemplo, metió sus cuadros favoritos en la vida. Entonces mete ahí como pequeñas cositas que a él le gustan y es fantástico. Ya me desvié. Lo pueden comprar en línea, en todos sitios, en todas las grandes librerías digitales y si no, como en Gandhi y en todas esas cosas, los mandan. Ese y pues otros libros que ahí se encuentren por ahí. En Bookmate, ahí tengo, están varios míos. En Storytel, si oyen cosas, ahí pueden oírlos. De hecho, nosotros lo digital lo encontramos en Gandhi y lo pidió mi papá por Amazon y mañana va a llegar, pero no vamos a estar. Pero pedimos ahí y ahí lo encontramos también. Ay. Ahí son las opciones de Amazon, Gandhi y todas las librerías que dijo Ana para que se pongan abusados y consigan este gran libro. Bueno, vamos a continuar con mi compañera Camila. Bueno, llegó el momento de presentar el libro Casi Hermanas que hemos estado hablando aquí. Capaz casi no lo conocen ustedes, los que nos están viendo, de una manera muy diferente. Y esto voy a pedir la participación de nuestra invitada. Ana, en una palabra o en una frase o en una pequeña reseña, ¿tú cómo describirías este libro? ¿O cómo tú darías a entender de qué se trata? Es la historia. No me da una palabra, a ver, soy bien chorera. Es la historia de dos amigas que se quieren muchísimo porque son por completo diferentes. Dije algo, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Sí tiene sentido? Bueno, es la historia de una niña medio monstruo y otra niña medio normal. No sé cómo. No sé. Ayúdame. Por ejemplo, sería una historia de yo si fuera otro título, le pondría dos mundos diferentes, ¿no? Que son las dos familias, que podría ser la normal y la rara. Y que el mundo, ¿cómo puede ser la historia? Una persona del mundo raro quiere cambiar al mundo normal y viceversa, ¿no? Así. Ajá. Es lo que yo entiendo, por ejemplo. Ajá, chido, muy bien. Gracias. Bueno, creo que ya vamos, no sé si te lo dijo Camila, pero te preguntó fecha en que hiciste el libro. A ver, no sé. Este libro lo empecé en el 2019 y me tardé como 6 meses en terminarlo. ¿Cómo será? A ver, yo creo que lo entregué por ahí de julio de 2020 y salió unos 4 meses después, o sea,
es de finales, digamos que es de noviembre de 2020, pero su fecha de nacimiento, su acta de nacimiento tendría que decir 2019. Ajá, pero ya se me ocurrió una forma de decir el libro. Dos niñas que se quieren tanto que quieren vivir en los zapatos de la otra para comprenderse mejor. O sea, soy medio lenta, pero al final sí me furula tantita. Ahí es. Oye, ya que andamos por aquí, Ana, ¿ya pensaste en tu regla? Ah, de veras, ¿verdad? Es que... Mira, es que yo lo que quisiera hacer es que... No sé, creo que tiene que haber algo cuando se estén platicando acerca de los libros. Creo que... tiene que haber algo más que platicar acerca de los libros. A lo mejor, la regla es que entre los dos libros tienen que descubrir, cuando ya se acaben esos dos meses y las dos personas estén platicando acerca de sus libros, tienen que sacar una tercera historia de qué pasaría si se mezclaran los universos de ambos libros. Digamos que si sacas un personaje de acá, lo metes acá, sacas un escenario de acá y lo metes acá, o así. ¿Qué pasaría si les hicieras, los metes en una cajita, les haces así, de ahí que saldría? Como, por ejemplo, el resultado de un experimento de los dos libros, de la combinación, no sé si se dice así. Exacto. De combinar dos libros. Okay. Ajá, ¿qué saldría? Ajá, por ejemplo, sacas a Frankenstein, porque uno fue Frankenstein y el otro fue la sirenita. Sacas a Frankenstein y lo metes al lago, a ver qué pasa. O sacas a la sirenita y lo metes al castillo del Dr. Frankenstein, a ver qué pasa. ¿Se muere la sirenita entonces? Pues ya salió. Sí, pero si está fatal, de sirena, pero... ¿se muere? Ajá, pero acuérdate que salió la sirenita porque hizo un hechizo. Pero si va antes del hechizo. No, que la saque ya después del hechizo. Qué malvado eres, Mateo. Bueno, ahora yo te voy a decir intercambio con Ana. Como todo el programa ha sido intercambio de vida, de lectura, es momento de presentarles el intercambio navideño, ya que estamos muy cerca de Navidad. Un intercambio que preparamos con mucho amor los pirinoles. Bueno, te lo íbamos a enviar, Ana, desde el 1 de diciembre, pero tardaba 20 días. Ah. Y pues no iba a alcanzar. Mire, aquí me la están prestando. Son muñequitos de las... ¡Ay, no es cierto! ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué hermosura! Ahorita me meto y las agarro. ¡Qué bonita cosa! ¡Muchas gracias, Pirinolas y Pirinolo! Y también están los muñequitos de Carlos. ¡No, me voy a volver loca! Ya, por favor, me voy te agarro la mía. De hecho, estos muñequitos quisiera mandar el saludo a las que la hicieron, a la mamá y a las niñas que son... Espantópulos, creo, así se apiden, Espanópulos, perdón, que son las dos hermanas que son de Cobach y la mamá es la quien los hace a mano. Fantástico. Sería un abrazo y decirle y felicitarla nuevamente porque iba a la vi, felicitarla que le quedaron muy, muy bonitos. De hecho, tenemos otro que es del Principito. Aquí está el conejo, mire. No, bueno, pero muchísimas felicidades, qué talento, qué barbaridad. Estoy impresionada. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Ahorita me lanzo, aguántenme que ya llego. Miren nomás, con los lentes le pusieron a la Sara y todo. ¡Oh! Ya quiero mis monas. Tan increíbles. Muchas gracias. No tengo bueno, sí tengo palabras. Gracias. Tan increíble. Lo más seguro es que te lleguen entre el otro año. Así, porque tarda 20 días la paquetería en llegarla a Ciudad de México. Aquí esperaré, mándenme fotos mientras y les daré besitos a las fotos. Ojalá te gusten mucho. Ya me encantó. El regalo este pequeño que te vamos a hacer. Gracias. Y para mandar un saludo a todas las personas que estuvieron conectados en esta transmisión, a las Espantópulos que fueron los de ahí, a Carla López, a Betsy Félix, a Mariel Castro, a Yamile, que es una de las hermanitas, a David, a Cuatas SP, esas son también de Cobach, dice mi madre. Elmers es como, ¿qué le puedo decir? El
el fan número uno, que siempre hay un libro y él se lo gana. También está Alfonso Regel, Margarita Lara y Guadalupe Sobarzo. Manuel Gutiérrez, y ya son todos. Muchas gracias a todos. Ay, muchas gracias, muchas felicidades de verdad, familia Hispanopoulos, porque qué talento, wow, qué emoción. Muchas gracias, Mateo, muchas gracias, Camila, muchas gracias, Keila. Son la neta, están bien padres. Que adopten. Ana, me están diciendo que es Hispanopoulos. Hispanopoulos. Y bueno, una disculpa muy grande. Perdón a la familia. Me dijeron que era Hispanopoulos, pero es Hispanopoulos. Pero te quedaste con la cosa en que Hispanopoulos. Sí, pues me quedé, pero una disculpa y volverles a agradecer este gran detalle que hicieron la mamá. Muchas gracias, señora. Es usted de un talento bárbaro. Qué bárbara. Bueno, antes de despedirnos tristemente, es momento de decir algunas palabras, porque hoy es nuestro año, nuestro aniversario de los niños. Yo voy a empezar y voy a decir que hicimos grandes amistades, conocimos nuevos libros, nuevos escritores. Uno de ellos es Ana, también es Toño Malpica. De hecho, Toño Malpica fue el que nos recomendó a Ana, y es por eso que la tenemos aquí. También agradecerle a todos los que dijeron que sí, a todos los escritores que estuvieron con nosotros, a Camila, a Keila, que son las que han estado la mayoría. Keila ha estado desde el primer programa conmigo. Somos los más viejitos, por decirlo así. Camila luego se integró en el cuarto. Y han entrado y salido muchas personas en este programa. Y les mandaría un abrazo por agradecer estar con nosotros. También agradecer a mi papá, que es el que maneja la obra desde su computadora, a mi muchas mamá. Gracias. A mi mamá y ya, creo que con eso. Muchas gracias a la comunidad de Facebook por vernos y aguantarnos. Ahora va mi compañera Keila. Pues más o menos quiero agradecerlos a todos, a nuestros escritores que han estado con nosotros, por aceptar esta invitación, aguantarnos, así como dijo Mateo, responder nuestras locas preguntas y quedarse ese tiempo con nosotros. Gracias a Mateo, que como dijo él, estuvo con nosotros, somos los más viejitos de aquí del programa. Gracias a Camila y a las demás personas que también se han integrado en este programa. Y quiero agradecer de todo corazón a Isaac, a Gloria, a mis padres y a todos los que nos han apoyado. Muchas gracias por tus palabras, Keila, muy bonitas. Y ahora a mi compañera Camila. Bueno, yo agradezco a todo el equipo de La Pirinola, porque pues aunque no estuve desde el principio, me pude entregar muy bien y aquí estamos. Gracias a Ana por estar en este programa, porque ella pues estuvo aquí en el año con nosotros. Gracias a todos los escritores que han estado con nosotros, que nos aguantan, que están en nuestras preguntas, disfrutando aquí con nosotros también. Y yo he considerado que ya es hora de terminar esta etapa con la sala de lectura. Agradezco mucho, pero ya es el final, ya por fin me voy a salir, pero no me voy a ir, voy a estar detrás de cámaras, ayudando a los demás aquí, voy a ser del equipo de atrás de cámaras, y voy a disfrutar mucho, aunque no, pero probablemente el otro año vuelva, pero no es algo que todavía no esté en planes. Pero gracias de nuevo a Ana, a Keila, a Mateo, a Gloria, a Isaac, por apoyarme en este super equipo que somos, al transmitir un programa para niños y ponernos a hacer todos los guiones y estar aquí disfrutando con todos los autores. Gracias. Gracias, Camila. Siempre vas a tener las puertas abiertas, ya sabes que vamos a estar. Igual te vas a ir viendo, te vas a ir aguantando y me vas a aguantar a mí en la fiesta, en lo que sea. Y bueno, ahora con Ana. ¿Qué nos puedes decir tú, Ana? ¿Qué te parece esto? Primero, felicidades muchísimas. Aguantar un año de cualquier cosa es un gran logro, pero aguantar un año
en reunión y haciendo comunidad alrededor de los libros es lo mejor. No se me ocurre otra mejor forma de establecer lazos y de estrechar como esa, el nudito que nos mantiene unidos. Son ustedes verdaderamente lo mejor. Están increíbles. Los tres tienen un ingenio y una inteligencia que se desborda. Cada vez que encuentro chavos como ustedes, me felicito a mí misma por haber decidido que ustedes sean mi público. Creo que no hay un público más exigente y más comprometido con sus lecturas que la niñez y la juventud. Y muchas felicidades, la Pirinola roquea. Leen ustedes muy bonito, son muy simpáticos, hacen unas preguntas espectaculares. Y creo que pegan muy bien, tienen muy buena química entre los tres. Qué mal que te vayas, Camila, seguro es para algo chido. Pero está bien padre que hagan piña alrededor de los libros, porque pues ellos están ahí para nosotros. Y no hay, a mí hay pocas cosas que me den más placer en esta vida como hablar de libros, hablar de historias y enojarme y prenderme y apasionarme y decir, no, ya estoy equivocada. Muchas felicidades, muchas felicidades, que haya Pirinola para muchísimos años. Ya le agradeceré a Toño, ahora que lo vea, por haberme conducido hacia ustedes. Gracias, Gloria, que espero que por ahí ande. Muchas, muchas gracias. ¡Ay, qué chidos son ustedes, eh! Me encantan. Principalmente a ti, Ana, muchas gracias por aceptar la invitación, más que nada por escribirnos y ponernos en contacto para hacer este 12º programa. Y ahora sí, para terminar, vamos a mostrar a nuestras mascotas. Yo, como estoy en Hermosillo, voy a enseñar a mi perrito en una foto que la imprimí. Se llama Chimuelo. Y ahí está en su casa. Ajá. Bueno, qué bonito, Chimuelo. No sé si quieran continuar, Camila, Keila o usted, Ana. Mientras voy a ir despertando, es que me traje su camita y todo para tenerla cerca, pero ya se jeteó, déjenme irla despertando. A ver, enséñenos, Camila y Keila, mientras. Mira. Bueno, como yo soy hermana de Keila, tenemos bastantes mascotas. Hemos tenido aquí en la sala de lectura, los han conocido. Y antes tenemos cobayas y conejos, pero ahorita la que me acompaña es mi perrita. Verás, ven para acá. Es que hacen, son súper obedientes las mascotas. Pues si quiere, enséñale a usted, Ana, para mientras esperamos. A ver si. Mira, ahí salió. Ahí salió Suchi. ¡Uy, qué bonita! Y aquí está Molly, que hasta se vistió de gala porque le avisé que iba a venir al evento. Entonces se vistió. ¡Hola! Este es Molly. Me voy a tomar un pantallazo a esto, ¿eh? No me falta el animal de Keila. Keila, si quieres, enséñalo. Sí, pues el mío es muy peludo. Y como mencionó Camila, tenemos muchas mascotas y no sabía por cuál decidir, así que aquí está la mía. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Se llama Kiwa. Hola, Cuchi. ¡Ay, qué bonito! A ver, ahí déjalo para tomar la foto. Muli. No quiere. ¿Quieres seguir durmiendo? Y con esto terminamos. ¿Quién es el grudo? ¿Va a vomitar? Bueno, las cosas de tener una mascota. Bueno, y ya con estas imágenes y con la foto que tomó Ana, sería el final de nuestro 12º programa de nuestro año en La Pirinola. Y para agradecerle a Keila, Camila de nuevo, y a usted, Tana, por acompañarnos hoy, y principalmente a nuestra comunidad de Facebook. Nos vamos a ver en enero con nuevas cosas, con nuevos escritores, y van a ver que va a ser otra cosa diferente. Felicidades de nuevo, y feliz Navidad, y feliz año. Felices fiestas a todos. Adiós. Adiós.